Una historia. Ahí, mira, falta tanta cultura. Vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el día de hoy, señores. Hoy se celebró una nueva audiencia en el caso de Pablo Lyle y la acusación que enfrenta por homicidio involuntario. Ahora, Pablo estuvo presente en esta reunión que duró solo 5 minutos aproximadamente. La fiscalía ahí expuso que ya se encontraban listos para el juicio y que tienen a todas las personas que van a testificar en contra del actor y las contundentes pruebas con las que quieren demostrar su culpabilidad. Sin embargo, escuchen esto, la defensa de Pablo solicitó a lo que es la jueza Marlene Fernández, pues más tiempo, porque les hace falta pues entrevistar a un par de testigos que ellos consideran importantísimos, clave para la defensa de Pablo Lyle, por lo que se le concedió más tiempo. Y el juicio de Pablo se sigue postergando. ¿Ahora será para qué? ¿Principios de agosto, Alex? Para principios de agosto, pero bueno, lo que está pasando ahí básicamente es que los abogados de Pablo Lyle están ganando tiempo porque todo ese tiempo que Pablo está recluido en su casa es tiempo que le van a restar de tiempo en la cárcel en el caso de que sea condenado. En cualquier caso, ya es hora de que se haga justicia. Acabo de informar a Mercedes sobre esto que ha ocurrido esta mañana. Ella está completamente destrozada. Es la viuda de ese señor, efectivamente, Lucho, que falleció en la carretera. Todavía no se ha hecho justicia. Dice que hasta que no haya justicia ya no va a poder descansar en paz. No es normal que hayan pasado 2 años y que todavía tengamos a este señor en libertad y a un señor bajo tierra. Yo creo que ya es hora, Pablo, de enfrentar ese juicio, para bien o para mal, pero ya es hora de que se haga justicia y de que esta señora que pueda descansar. Es que es el juicio pendiente más largo de la historia. De pero verdad, pero es la estrategia legal también. Hay que entender que ya muchos deberían casos, ya de apretar un poquito. Hay muchos casos que se han tenido que postergar precisamente por la pandemia y todo lo demás, y este es uno importante que debería, de verdad, agilizarse un poco. Hombre. Pero bueno, tenemos más videos que seguramente serán mejores que acá de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.